estás metida dentro de la obra, es muy frenética, entonces tampoco te da tiempo realmente a vivirlo tanto, pero sí que vas viendo las reacciones del público y vas viendo que entran en los gas y eso pues te va haciendo crecer. No he sentido miedo y la sensación de que hay mucha gente y que están disfrutando de lo que estás haciendo. Premio a la mejor dirección. Y el premio es para Concha Santiago, de la compañía Lapsus Teatro, por Viejas, Viejas, Viejas. Enhorabuena. Solamente quería agradecer de parte del grupo. Es muy especial para nosotros porque en pocos sitios se trata tan bien al teatro amateur como en esta ciudad. Muchísimas gracias. Es un referente nacional, es un referente para muchos grupos que siempre están pendientes de cuándo es el Festival de Rivas para apuntarse y participar, y nuestra vocación es seguir manteniendo y fomentando la participación, y la participación desde la creación local y cercana como es este festival. Premio al mejor montaje. Y el premio es para El pincel roto, de la Revolera Teatro, de Santiponce, Sevilla. Muy bien. Gracias en nombre de todo el grupo, que no pueden estar aquí. Gracias. Este festival a mí me ha recordado tantas cosas y tantas cosas buenas. Y además me he visto funciones preciosas. Al final los premios son una forma de hacer que la gente siga dando su alma y su corazón por el teatro. El premio a la mejor interpretación protagonista. Pues el premio es para Manuel Magán por el personaje XX en Los Emigrados. Simplemente quería dedicar esto al público, porque sin ustedes nunca jamás sería posible que nosotros hiciésemos lo que hacemos. Muchas gracias. La cosa va muy mal, he pasado mucho tiempo en el paro y gracias a eso también tendré que agradecer al desempleo el poder haber hecho esta obra, por ejemplo. Premio al mejor interpretación de reparto. Y el premio es por Ángela en El dragón de fuego, de la compañía La Paronia de Trastes. A Rebeca Lloret, por el personaje de Ángela. Muy bien. Sinceramente hemos estado muy a gusto, me ha gustado muchísimo la clausura, me parece que está muy bien preparado. Y me parece alucinante que llevéis 20 años haciéndolo, la gente se siga presentando y que haya tanto nivel como parece que ha habido. Este premio está concedido al mejor grupo. El premio es para Agrupación Cultural Font Viva, de IBI, Alicante. Quiero resaltar la labor titánica que hacen todas las personas que componen el grupo, que lleva más de 50 años por la cultura en el pueblo y que realmente es una labor que está llena de pasión y de amor y de mucho, mucho, mucho esfuerzo. El teatro aficionado es el principio y es la escuela. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. Pero ahora quiero música y que todos los premiados suban al escenario, por favor. ¡Muy buenas noches! ¡El teatro baila!